Bienvenidos a muy Curiosos, yo soy AMU Neuroscience and Biology, o AMU mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica etcétera y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas biología botánica biología celular biología general biología molecular biotecnología bioquímica eh, fisiología animal y vegetal etcétera vamos a hablar de un montón de cosas en este canal así que si te gusta te invito a que te quedes por supuesto también y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de tweets para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord. También tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos eh, no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo el Patreon donde de vez en cuando pues oferto cositas tenéis cierto más, cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis y básicamente eso es a lo que venís a este lugar a construir vuestro conocimiento a ayudarme a mí a construir el mío siempre con vosotros y con vuestra ayuda y nada pues eh, que espero que Disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amo Curiosos, eh, dejando un like, dejando un comentario y o oh, directamente suscribiéndoos. Llevamos ya tres años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos las inmunodeficiencias las inmunodeficiencias también son parte de las patologías dentro del sistema inmune o de las alteraciones de este sistema inmune los defectos de uno o más componentes del sistema inmune normalmente pueden llevar a trastornos graves y a menudo mortales que se conocen en conjunto como enfermedades por autoinmune por enfermedades se conocen en conjunto como enfermedades por inmunodeficiencias y se clasifican en dos grandes grupos tendríamos inmunodeficiencias congénitas o primarias que son las inmunodeficiencias primarias pues aquellas que aparecen debido a defectos genéticos que aumentan la susceptibilidad de las infecciones y se suelen manifestar con frecuencia en la lactancia y en la infancia. Por otra parte, tendríamos las inmunodeficiencias adquiridas o secundarias que aparecen como consecuencia de una malnutrición, de un cáncer diseminado o del tratamiento, por ejemplo, con inmunosupresoras, así como la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. La principal consecuencia normalmente de estas inmunodeficiencias es un mayor eh, proceso de propensión a las infecciones, así que algunas de ellas se asocian a una mayor incidencia de autoinmunidad y los pacientes son proclives además a padecer ciertos tipos de cáncer. Las, inmunodefic las inmunodeficiencias congénitas o primarias, concretamente, son algunas de ellas aquellas que presentan defectos sobre todo en la inmunidad. Por ejemplo, serían las siguientes las enfermedades granulomatosas crónicas, que se deben a mutaciones que afectan a los componentes del complejo NADPH oxidasa de los macrófagos y neutrófilos, los cuales además son incapaces de generar radicales superóxidos necesarios para la muerte del patógeno. Las deficiencias de adhesión leucocitaria, con trastornos causados por defectos en los leucocitos y en las moléculas de adhesión endoteliales, se caracterizan sobre todo por la falta de reclutamiento del leucocito, especialmente del neutrófilo en los lugares de infección. Deficiencias de adhesión leucocitaria de tipo 1, que están producidas por mutaciones en el gen que codifica la CD18, lo que provoca la ausencia o expresión reducida de integrinas beta-2 que intervienen en fenómenos de adhesión y migración como la LFA1 o CD11A y CD18, o el MAC1 y además también el CD11C y el CD18. Tenemos algunas que son las deficiencias de adhesión leucocitaria de tipo 1, por ejemplo, o DAL 1, producida por mutaciones en el gen que codifica la CD18, lo que provoca la ausencia o expresión reducida de las integrinas beta 2 que intervienen en los fenómenos de adhesión y migración, que ya comentamos, como el LFA 1, el MAC 1 o también el CD11C-CD18. Asimismo, también la deficiencia de adhesión leucocitaria de tipo 2 o DAL 2, que se debe a la falta de. Sialil-lewis-X ligando así a los, a los neutrófilos y a otros leucocitos necesarios para unirse a las selectinas E y P expresadas en el endotelio y también en las deficiencias de adhesión leucocitaria de tipo 3 que serían los defectos en la señalización. Que se dan mediados por la activación de la integrina inducidas por las quimioquinas. También el síndrome de Chediac-Higasi, que se debe a mutaciones en el gen que codifica la proteína List, que es la encargada de regular el tráfico lisosómico intracelular, o las células que son incapaces de fusionar las vesículas donde está englobado el patógeno, el fagosoma, hasta el lisosoma, y muestran así unas quimiotaxias y fagocitosis defectuosas. Así, la función de las células NK o Natural Killer son también. Alteradas y debido a esta anomalía en los gránulos citoplasmáticos que almacenan a las proteínas que median a esa citotoxicidad. También tenemos, por ejemplo, la linfoistocitosis hemofá. Gocítica familiar. Es una respuesta normalmente a un TH1 descontrolado y una función citotóxica defectuosa, por tanto, con los mecanismos fundamentales de esta patología, que pueden estar provocadas por anomalías normalmente en el gen localizado 10Q2122, que codifica para la perforina, proteína que se expresaba especialmente en los linfocitos citotóxicos y en los natural killer. La MUNC134 es el gen normalmente responsable de. Este 33% de los casos que codifican la proteína implicada en los mecanismos de exocitosis de los gránulos citotóxicos y se caracterizan sobre todo por una activación de modo incontrolado de los macrófagos que secretan grandes cantidades de interleuquina 1 y del de factor de necrosis tumoral alfa, las cuales carecen o padecen las cuales parecen responsables de la mayoría de los signos clínicos, así como la activación excesiva del macrófago que se manifiesta por hemofagocitosis o ingestión de eritrocitos y linfoadenopatías. Los defectos en las señales del receptor de tipo TOL o TLR, que es la principal vía de transmisión de las señales de la mayoría de los TLR que participaban en el adaptador del MID88 y de las quinesas 1 y y también de la IRAC-4, esta vía inducía la producción de las citoquinas proinflamatorias dependientes del factor nuclear LNF-KB. Y los pacientes con mutaciones en SMID-88 e IRAC-4 sufren infecciones bacterianas graves, especialmente, sobre todo con el Streptococcus pneumoniae. Otra de las particularidades es que las señales generalizadas. Generadas por el TLR3 utilizaban la proteína adaptadora TRIF en lugar del MID88. El TLR3, el TLR7 y el TLR8 os recuerdo que reconocían ácidos nucleicos y se localizaban en los endosomas, además de requerir una proteína llamada UNC93B. Así, una proteína como esta de la membrana del retículo endoplasmático que interactúa con los TLR endosómicos y que ayuda también a transportarlos a los endosomas son las mutaciones en TLR3 también y en este UNC93B los que van a dar lugar a una menor generación de interferones de tipo 1 y aumentar sobre todo la propensión a encefalitis por herpes simple. Es más, algunas inmunodeficiencias se deben a defectos en la activación de SNF KB que os recuerdo que las mutaciones puntuales de hecho en el inhibidor de la quinasa KB gamma o IKK gamma son aquellas que también son conocidas como Nemo Nuclear Factor KB que es esencial módulo. Modulator también, y un componente por tanto del complejo kinasa KB. Asimismo, eh, normalmente es necesario para la activación del nf B el que contribuye al trastorno conocido como la displasia ectodérmica anhidrótica con inmunodeficiencia o DAID que es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X y se conoce sobre todo por su forma autosómica recesiva, ya os digo de a it, que es la causa o la enfermedad por esa mutación puntual, como os digo, en el I B eh, de tipo alfa. Los defectos, por su parte, en la vía de la interleuquina 12 y el interferón gamma también son importantes porque las células dendríticas y los macrófagos secretan interleuquina 12 que al interactuar con su receptor de interleuquina 12R básicamente inducen la producción del interferón gamma en los linfocitos T y las células natural killer y las mutaciones en los genes que codifican esas interleuquinas 12P40 hacen que la cadena de interleuquina 12R beta uno, y las dos cadenas del receptor del interferón gamma, así como algunas mutaciones como el Stat1 o el IKK gamma o Nemo, dan lugar al final a una propensión de infecciones por bacterias ambientales que son atípicas en un cuadro clínico conocido como el Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Disease, que sería traducidamente pues, la enfermedad mycobacterial de susceptibilidad mendeliana si lo tradujéramos, o MSMD. Los defectos del sistema del complemento también son importantes porque son los déficits en componentes del sistema del complemento que se asocian con una susceptibilidad de los patógenos extracelulares, con infecciones por bacterias piógenas y la dificultad en la eliminación de los inmunocomplejos, y se han descrito además deficiencias genéticas en todos los componentes de este sistema del complemento, el angioedema hereditario o edema angioneurótico hereditario es un defecto de tipo genético de C1 inhibidor, que si están de hecho afectados los componentes tempranos de esta ruta clásica C1, C2 o C4 o también incluso C3, entonces no se eliminan correctamente estos inmunocomplejos. Así que no se podrían realizar ni una opsonización correcta de los microorganismos ni nada parecido. Las deficiencias de estos componentes también tempranos en las rutas... Las deficiencias de estos componentes también se asocian con el desarrollo de enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, como ya hemos comentado previamente, y cuando existen además defectos en los últimos componentes del C5 hasta el C9, normalmente como es el complejo de ataque a la membrana, son muy comunes las infecciones por Neisseria spp. La otra parte de las inmunodeficiencias congénitas o primarias, que no solamente requieren de los defectos en la inmunidad innata, sino de los defectos en los propios linfocitos T, serían aquellos que se dan debido a ese papel central del linfocito T dentro del propio sistema inmunitario, ya que la mayoría de los defectos de los linfocitos T afectan en mayor o en menor medida a otros componentes de la respuesta inmunitaria, como son los linfocitos B o los macrófagos. Por esta razón, a las inmunodeficiencias de linfocitos T de linfocitos T se las denomina combinadas y en ocasiones son tan graves que se conocen como inmunodeficiencias combinadas graves o secid si lo consideramos en inglés severes combined immunodeficiency. Asimismo, las deficiencias de eh, linfocitos T suelen asociarse a infecciones por patógenos intracelulares como las bacterias intracelulares o virus. En el caso, estaríamos hablando de las deficiencias, por ejemplo, del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, necesario para la correcta producción de linfocitos TCD8 durante la maduración en el timo, que se produce por un defecto de los linfocitos TCD8 y, por tanto, de la respuesta citotóxica, que se asocia con infecciones en el tracto respiratorio. La deficiencia del complejo de histocompatibilidad de clase 2 o síndrome del linfocito desnudo, que se produce en una grave disminución en el número de linfocitos TCD4, esenciales en la organización de la respuesta inmunológica, tanto celular como humoral, y se asocia sobre todo a infecciones. En el trato digestivo. El síndrome de D-George o aplasia tímica es el síndrome de d George el que estaba ligado al desarrollo defectuoso del timo, que se produce con un defecto congénito en la formación prenatal del timo, con la consiguiente reducción o ausencia, tanto en el número como en, la redu como en la propia función de los linfocitos T, y se debe principalmente a una delección de la región cromosómica 22Q11. También está la SCID ligada al cromosoma X, que se debe a mutaciones en el gen que codifica para la cadena gamma común, de manera que componen los receptores de las interleuquinas 2, 4, 7, 9 y 15 y se caracteriza por una alteración en la maduración de los linfocitos tanto T como natural killer y el número muy reducido, por tanto, de estos mismos en los timocitos inmaduros, mientras que el defecto de la función en la interleuquina 15, que estimula la proliferación de los linfocitos NK, es responsable de la deficiencia de los natural killer. Las deficiencias de JAK3 también son importantes porque es una tirosinquina e intracelular que se asocia a la cadena gamma Común, la CD132, también llamada así, y es necesario para la transmisión de las señales mediadas por citoquinas. Así la vía ya que está, os recuerdo que es muy utilizada habitualmente para la transducción intracelular de la señal de las citoquinas. Los defectos también en la recombinación BDJ, que son las mutaciones de los genes RAC1 y RAC2, o del gen Actemisa, que ya hemos hablado también previamente de ellos, dando un gran porcentaje de problemas. Entre otros, como los STIT, o también con la causa del síndrome de Omen, que se caracteriza por la generación restringida de linfocitos T y B, manifestaciones autoinmunes y alérgicas. Los síndromes linfoproliferativos ligados al cromosoma X, por ejemplo, que serían la incapacidad de eliminar el virus del Epstein-Barr, por ejemplo, principalmente por mutaciones en el gen de la proteína SAP. También se encuentra eh, con procesos de moléculas en la superficie celular implicadas en la activación de linfocitos B y natural killer. En torno al 20% de los casos se deben a mutaciones en la la proteína SIAP, que es el inhibidor de la apoptosis ligado al cromosoma X, y es lo que produce el aumento de la apoptosis, de hecho, de esos linfocitos T y NK. El síndrome de wiscott haldrich que os recuerdo que era el que se encontraba defectuosamente en la activación de los linfocitos T debido a mutaciones en el gen de la proteína WASP, o wiscott haldrich Syndrome Protein, expresada sobre todo en las células que derivan de la médula ósea, la disgenesia reticular, que se debe a mutaciones en el género de la ciclasa 2, cuyo defecto causa un aumento de la apoptosis en los precursores de linfoides y mieloides, la deficiencia en el TCR, deficiencia por tanto de la molécula CD3 o de la quinasa ZAP70, la deficiencia de la adenosina de samina saguada o, o de la purina glucósido a PNP, que ambas enzimas participaban en la degradación de las purinas y por tanto su defecto origina una acumulación de purinas, un resultado tóxico que afectará a los linfocitos T y B y por tanto en última instancia tendremos también la ataxia telangiectasia, que es la enfermedad autosómica recesiva causada por la mutación del gen ATM de ataxia telangiectasia mutated y eh, Mutated y caracterizada por una marcha anómala o ataxia con malformaciones vasculares que son llamadas telangiectasias o deficiencias neurológicas de mayor incidencia con tumores e inmunodeficiencias. Son defectos sobre todo del sistema inmune en linfocitos T como en linfocitos B. Pues hasta aquí por ahí, amo curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.